Cassandra es paramédica e instructora de rescate y pasó justo por la entrada de la Galería London, donde un grupo de personas detuvo a dos menores. Aseguró que vio a uno de ellos ensangrentado en medio de una verdadera turba nerviosa y que en vez de llamar a la policía decidía qué hacer con él. Intervino y la furia la alcanzó. Me acerqué porque vi que los agarraron a los dos, me acerqué al lugar, vi que uno estaba bien, estaba quieto, pero cuando fui a ver el otro vi en el piso que había gotitas de sangre. Me quise acercar al lugar, vi que el menor tenía sangre en la nariz. Me costó muchísimo poder ingresar, o sea, poder tenerlo al niño. Llegar hasta donde él estaba. Totalmente, porque había muchísima gente amontonada debatiendo qué hacer, qué no con el menor. Había muchas opiniones diferentes, unos decían que lo dejaran ir, otros que lo golpearon, otros que era un delincuente. Había muchas opiniones, muchísimas opiniones. A la policía también nos agredieron. Cuando me agaché para poder asistirlo al menor, por detrás un grupo de... La verdad no vi quiénes eran. Algunos me patearon, otros me tiraron del pelo, me hicieron por qué lo asistí, si es un delincuente, que vos formás parte, y un montón de cosas más. ¿Sí que fuiste agredida por esta gente? Sí, me agredieron. Me agredieron a mí por ayudarlo. Lo que me llamó muchísimo la atención fue que había 7 celulares filmando en el lugar. 7 suelen filmando, pero ninguno asegurando de haber llamado a una ambulancia o a la policía. Esta gente no llamaba a la policía, simplemente estaba tomando, digamos, la justicia un poco por manos propias. Totalmente, pero recalco también que más allá, que había muchas opiniones, hay un grupo de personas que me ayudaron en el hecho. Hay un hombre que sale de remera naranja que le sostenía la cabeza, era un guardavidas, y una chica que se acercó, me trajo una botella de agua o pañuelo, los chicos de acá de La Pana que llamaron, o sea, hubo gente ahí en medio que tuvo la mente fría, digamos, no fui solamente yo.